distrito de Icoma somos nosotros. Nos dice presente. Fueron creados en el 2001 a través de un edicto municipal brindando el servicio a la población con prevención y promoción de sus derechos. Ellos, en el año 2014, se formalizó la creación de la OAP de Comas a través de la ordenanza 413-2014. La OAP de Comas cuenta con un registro de 2.868 personas con discapacidad. Actualmente esta oficina de OAP brinda los siguientes servicios: manualidades con material reciclado, rehabilitación a la comunidad y visitas a domicilios con terapias, terapias ocupacionales. En esta oportunidad presentamos a las tres regiones del Perú, Costa, Sierra y Selva, representada por jóvenes con discapacidad intelectual, mental y físico, cuya vestimenta han sido elaborados por ellos mismos con material reciclado. La vestimenta de ellos es absolutamente de material reciclado. Presentes con la marinera norteña, a través del chalán, la sierra con el campesino que dice el poncho y el chuño, y la selva. Ellos fueron el equipo número uno, representando a la subgerencia de promoción social de Muna y OMAP. Acto seguido, como punto número 2, se hace presente con nosotros la institución educativa y cultural Fray Macías. El reconocimiento a través de las palmas de las vivas. Ellos desde hace 23 años iniciaron el proyecto con el objetivo de descubrir, demostrar que esta población tiene un gran talento artístico de alto nivel en las modalidades artísticas, tanto en el teatro, en la danza, en la música y la pintura. Hoy han logrado formar parte de destacados artistas con un ejemplo a seguir y reconocido por el ser sus invitaciones. Se trata del elenco artístico Fray Macías, integrado por personas con síndrome de Down, espectro autista, Asperger, con discapacidad intelectual. Fray Macías, a lo largo de estos años, ha formado a cientos de artistas de alto performance que han brillado en escenarios del Perú y del mundo. El nivel de formación es altísimo, logrando formar elencos de danza, música, teatro y pintores que se han presentado en Perú. Marinera norteña a través del Garfo de Elegancia, presentes
la presentación de este elenco, haciendo el reconocimiento a una de las expresiones artísticas.